Hey Oscar, how are you? Hello. How was your day, Oscar? Hola, hola, hello. Hello, Oscar. Can you hear me? Yo creo que todos están en la cadena. Es posible que sigan ahí. Sí, ahí están, sí. Están dando la información. Entonces creo que todos están en la cadena porque veo que solo yo estoy conectado. Ajá. Sí, sí. Esperemos a ver qué pasa con estos jóvenes. Y ya viste el principio de la cadena. Algo bueno. Estoy viendo, ahorita está más que todo dando estadísticas de los demás países. Ok. Ahorita solo estadísticas está dando. Yo lo tengo ahorita puesto, ya vi quizás unos 15 minutos y todo lo que está hablando es pura estadística de los países desde Centroamérica y de toda América y del mundo. Ya. Ok. Pero es equitativo. Si Estados Unidos tiene los millones, son un montón de millones, así son los muertos, igual que nosotros, como tenemos menos. Pero equitativo todo eso. Sí, así es. Así que está difícil, pero es que la verdad que mucha gente, hoy había una trabazón horrible ahí por la tiendona. Es que la gente ya no, ya como que se están saliendo. Sí, ya no quieren hacer caso, ya dicen, hombre, ya mucha paja con esto, con los poquitos muertos, con los poquitos infectados, y no entienden de que hay poquito porque están en casa. Sí, no, y lo que pasa que lo que uno ve también, teacher, es que un contagio a nosotros, digamos, fuerte, se los muere un montón porque no tenemos la capacidad para combatir una pandemia que fuera de sola fuerte en El Salvador, pues. Si ya le digo que no, tenemos 500 y ya estamos flaqueando, no digamos tengamos unos 1000 o 2000. Exacto, exacto. Eso es bien difícil, es bien difícil. Uh-huh. Macis, hello. Good night. How are you, Macis? Estamos aquí. Como... aquí. Todos están afligidos por la cadena. Así me estaba contando. Yo no he visto la cadena, pero así me estaba contando Oscar. Yo como siento que mucho habla y poco dice, solo espero ver... La esencia. El resumen. Pues sí. Yo como tengo gotera y está lloviendo. Uh-huh. Así es. Yo ya sé que cuando él llega a la cadena es para una regañada o para eso está, eso está haciendo ahorita. ¿Ya ves? Sí, todavía no ha dicho qué es lo que va a pasar, solo está diciéndolo. Ahorita está ablandando para después pegar el golpe. Okay. Bueno, yo creo que los demás van a entrar un poco tarde hoy, por lo mismo de la cadena, pero bueno, ya que entraron ustedes, vamos, ¿eh? Vemos que, ¿quién va llegando? Fabricio también. Ok, excelente. Ya con tres, ya somos grupo. Ya hacemos coro. Ya se bulla. Sí, ya tres ya hay bulla, ok. El 5 de mayo. Lo primero es, antes de empezar con lo nuevo de hoy, de la unidad 2
¿Hay algo que no entendieron hasta ahorita o algo que les quedó pendiente? Fíjese que soy bien honesto, yo ahora estoy viendo toda la unidad 2, ahora y la verdad la entendí. La verdad sí. Que la entendí. Sí. Ah, me alegra, Oscar, me alegra que la clase sí. Está funcionando para que sí. Entendás. Ok, sí. Ok. Lo único que hay que estar despacio y analizándola. Sí, sí, sí. Ok. Macís, ¿cómo vas con la unidad 2? Bien. Así, bien convencido igual que el presidente. Solo una consultita. ¿Sí? Usted ayer dijo una excepción donde íbamos a usar el sound, que era para líquidos, granos, y la otra no la logré anotar. ¿Cuál era? Gases. Gases, ok. Uh-huh. Sí. Es que se puede usar sound cuando estamos hablando de... Cuando estamos hablando de lo que es cosas que no se cuentan, esas cosas que no se cuentan, o sea, son incontables, significa que en inglés es diferente, no se tiene que ver con el número 1, 2 o 3. En inglés, la idea de que no se cuenta algo es porque solo tiene una forma de cómo se escribe. Entonces, por ejemplo, en inglés, water, solo existe la palabra water, no hay otra forma. No existe plural. Entonces, por eso es que se puede usar some para las cosas que no se cuentan. Ok. Uh-huh. Y, sí, solo ajá, y anotarlo. Sí, y las cosas que no se cuentan en general son gases, líquidos y granos. Ok. Siempre hay otra excepción. ¿Cómo es de la Biblia? Sí, eso sí. ¿Cuántas son? No sé. 50. Excelente, pero se cuentan porque ya hay un número. 50. 50, ¿verdad? Está bien. Ok. Fabricio, ¿alguna pregunta, alguna duda de la unidad 2? Todo bien, Tichi. Todo bien. Todo bien, ok. Leticia, ¿alguna pregunta, alguna duda de la unidad 2? Good evening, teacher. No. No questions. No questions. Okay. Lillian? Okay, todo. ¿Todo bien en la unidad 2? Todo bien. Okay. Gracias. De nada. Sophie? Hello, teacher. Hello. Yo sí tengo una pregunta con respecto a la 2.12. 2.12. Ajá, yo le he agregado ahí, para armar algo de lo que dice there, bueno, ahí dice otras ahí, pero, y le agrego y todas me salen mal. Es divertido. Ok, vamos a ver, ¿en cuál? ¿En la casa de Cisnero o en la casa de Lorraine? Yo creo que... Bueno, yo empecé con la de... de Cisnero. Sandra, la casa de Cisnero. Ajá. Ok. Ajá. There is a purple house, algo así. Dice, yo le agrego, pero no me cambia. Salen malas. ¿Qué fue tu respuesta? Purple house. Ajá. Ok. Ya entendí por qué te sale mal. Te sale mal porque la palabra purple house no es una de las opciones. Si miras arriba de la letra A, esas son las opciones que están ahí. Three chairs, many books, colorful paintings, porch with a pink floor. ¿Ves dónde te estoy diciendo? Debajo del cuento y arriba de la letra A. ¿Ya los vistes? Creo que sí. No, entonces creo que no. Ok. Permíteme. Es que lo que pasa es que yo tengo un problema en mi vista y se me hace bastante difícil lograr. No hay problema. ¿Puedes ver la pantalla? ¿Ves mi pantalla? Ah, la suya, sí. Ok, perfecto. Aquí
aquí es tu respuesta y ahorita esta parte son las respuestas que puedes poner. Solo son estas opciones. Entonces, aunque en el cuento hay más opciones, solo puedes agregar estas. Estas son las respuestas para poder contestar eso. Ah. Ajá. Okay. Oh, bueno, entonces intentaré con esas y si no me funciona, pues yo le escribo. No, no, muchas no. Gracias. No, no te preocupes, Sofi, que eso es la clase de hoy. Acuérdate que hoy es finalizar la unidad 2, que todos estemos al día en la plataforma para mañana iniciar la unidad 3. Hoy queremos estar seguros de las prácticas, del vocabulario, de las conversaciones. Vamos a tomar turnos leyendo, pronunciando. Así que igual, hoy lo vamos a trabajar. Entonces, está bien que te adelantaste porque ya tenés una mejor idea, pero eso es lo que tenemos que terminar este día. Está muy bien. Y el otro, yo inventé uno de la anterior, uh-huh. uno de una casa de una amiga. La historia es de dos casas, o sea, como special house, algo así, dos, yo armé uno ahí de que era la casa de una amiga en Honduras que tenía unos cuartos de colores. No, yo no sé si está bien, pero yo la agregué así, haciendo algo similar a lo que tenía de las otras dos historias diferentes. No me acuerdo qué número era ese. ¿Te acuerdas cuál número era ese, Sofi? Es el 11, creo. El, no, no. 211. 211 es. No, no, 211 es. 211 es este de la, sí, del Cisnero. No, del 211 es. Es 211 donde tiene, permítame. Es que 211 es un video, Sofi. Entonces lo hicimos dos diferentes. Pero, sí, claro, 211 es el video, pero el trabajo que pide. Ajá. Yo hice algo similar a lo que decía ahí. Ah, en la discusión decís. Ajá. Ah, ok, ok. Ya vamos a ver. Ok, no hay problema. Ok, perfecto. Ya vamos a revisar. Muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias. De nada. Diana, ¿tenés alguna pregunta o duda de la unidad 2 hasta este momento? Pues no la he terminado. Voy como en el 2-4, pero hasta ahorita donde voy, he entendido. Los ejercicios me han salido bien. Mañana me pongo el día para comenzar a 3. Ok, ok. Hey, no te preocupes, Diana, que hoy lo vamos a ponernos al día porque eso es la idea, para que nadie quede atrás y para los que sí entendimos o nos quedó duda, eso es la idea, trabajar y estar seguro que los contenidos que estamos viendo los vamos entendiendo y los podemos aplicar. Así que no hay ningún problema. Pero sí, excelente, de nada. ¿Y Carlos, alguna duda o pregunta? No, teacher, there's no doubt. No doubt, okay. Ok, entonces vamos a iniciar este día. Si nadie tiene ninguna otra pregunta o duda antes de empezar. No question, teacher. Uh-huh. Carlos, ¿sí, Leticia? No hay preguntas, teacher. Creo que Carlos levantó la mano. Carlos, ¿querías decir algo? No, teacher. Wrong, sorry. Wrong, ok. No problem. Ok, perfecto. Entonces, les voy a explicar cómo vamos a funcionar, cómo vamos a trabajar este día. Entonces, como se dieron cuenta, ayer finalizamos hasta la 2.9, que era el Summit Any. Bueno, estamos viendo there is, there are, there aren't, y después vimos el some y el any. Entiendo yo, por el comentario de todos, que eso les quedó claro. ¿Hay alguien que no le quedó claro hasta ese punto? Ok, excelente. Me alegra que todos hasta allí estamos bien. Entonces, este día
lo que queremos hacer es, vamos a tratar de leer y ver las 2.11 y las 2.12. Lo que queremos hacer con el compañero, estar seguro que todos estamos bien y hemos hecho los ejercicios de la plataforma hasta ese momento. ¿Por qué? Porque mañana todos vamos a iniciar la unidad 3. Ahorita la idea es de que todos estemos hasta la unidad 2.12, finalizado. Entonces vamos a ir ayudándonos, vamos a tomar turnos, por ejemplo, leyendo lo que es la 2.12, hay dos partes de lectura. Hay una que se llama de Cisneros, la casa de Cisneros, hay un párrafo y hay otro. Entonces, yo con mi compañero, vamos a ser pareja, voy a leer una sección, mi compañero o compañera va a leer la otra. Y lo único que vamos a hacer cuando terminamos es, vamos a tratar de contestar las preguntas. Como les enseñé nuevamente, voy a compartir para estar los que no vieron. Las respuestas que vamos a utilizar son las que aparecen debajo del cuento. Entonces, con mi compañero, uno va a leer esto, el otro va a leer esto. Vamos a estar seguros entre los dos que, mira, ¿qué significa esto? ¿O qué es esto? Ok, perfecto. Nos vamos a apoyar uno con otro. Y después vamos a usar las palabras que están aquí en azul para completar las oraciones que nos aparecen aquí. ¿Okay? Posteriormente a eso, lo que queremos hacer hoy, como les había mencionado ayer, es simplemente vamos a ir a regresar y lo que queremos hacer es repasar. ¿Estamos claros? ¿Te acuerdas qué significa kitchen? ¿Qué eran las cosas dentro del kitchen, the bedroom? ¿Te acuerdas cuáles eran, cómo hacíamos los diferentes cosas dentro del does y el do? Como yo le voy a preguntar a mi compañero. Entonces, si mi compañero es Macis, por ejemplo, yo le voy a decir a Macis los ejercicios que estamos viendo aquí. Ah, Macis, do you live in an apartment? Do you have a yard? Lo que queremos hacer es ir repasando todos los temas. Si hay alguno que no hemos podido contestar, por ejemplo, yo escuché que algunos sí habían hecho las 2.2, las 2.3, otros que no habían logrado las 2.4. Excelente. Este es el momento para estar seguro que saquemos esa nota de 100. Para estar seguro que estemos levantando nuestros promedios. Y si lo habíamos hecho, estamos bien. Hola, estamos bien. ¿Alguna pregunta? Todo estaba bien, pero ya se distorsionó la señal. Sí, ya empezó a llover por aquí, por mi casa. Bueno, de repente está lloviendo, pero como que viene más fuerte por momentos. No se escuchó por la lluvia. Exacto, exacto, no sé, por la lluvia. Ok, lo voy a poner aquí. Aquí en el chat pueden ver las indicaciones. Okay. Finish unit 2, o sea, completar unidad 2. Read and answer 2.12. Vamos a leer en voz alta con el compañero o la compañera y contestar las 2.12. Y vamos a repasar la unidad 2, asegurando que todos los ejercicios lo estamos haciendo y estamos teniendo las notas que tenemos que tener porque hemos aprendido la información correctamente. Si no, no se preocupen, ahí voy a estar yendo en grupos para ayudarle apoyo, para explicarle por qué se le está saliendo mal las respuestas. Ok, we ready? Ready. Ok, es en pareja hoy. Ok. Ok.
Diana, ¿te quedaste sola? Sí, me quedé sola. ¿Y no entró Sophie? Pues quizás no, porque solo yo aparecí en el grupo. Qué raro, es que a mí me pareció que había entrado, pero como que salió, no sé. No sé si tal vez ella está teniendo problemas de inter por lo mismo que a veces con la lluvia, como que no muy bien las señales a veces. Sí, es cierto. Molesta bastante. Ajá. Voy a regresar al otro. Espérame un momento, voy a ver si ella ya está en el grupo principal y si está ahí, te la voy a volver a mandar. Está bien, teacher. Ok. Bueno. Sophie, ¿estás bien? ¿No pudiste entrar? Entrar. Vuelva a agregarme, por favor. Ray. Ok, ya te voy a volver a... Espérame. Te voy a meter al grupo 1, ¿ok? Ahí te debe de aparecer una invitación. Cuando te aparezca la invitación, solo lo aceptas y debes de poder entrar al grupo 1. ¿Por qué me regresa? No sé, Sophie. ¿Pero la aceptaste? Regresa. Sí. Sí, y otra vez te manda, ok. Ahorita me da de nuevo, otra vez. Espérame, ok. ¿Te aparece una invitación para el grupo 1? ¿O para ir a grupos pequeños? Hola Diana, no ha podido entrar Sophie, ¿verdad? No ha entrado. Ajá, como ya intentamos con ella como dos veces para que entre, pero como que está teniendo problemas y la saca. Entonces lo que voy a hacer, Diana, te voy a mandar a otro grupo, aunque era de pareja, pero te incorporas con otro grupo y voy a ver si puedo ayudarle a Sophie para entrar a algún grupo, ¿ok? Así no estés. Está bien. Ok, así puedes seguir trabajando por lo menos. Va. Hola, no sé qué pasa, me regresa. Ok, Sophie, no te preocupes. Voy a intentar cambiándote de grupo. Tal vez eso te puede resolver, porque te estaba mandando el mismo grupo, pero... Tal vez eso se complica. Ok, entonces te voy a mandar a otro grupo. Intentemos una vez más. Está bien, gracias. Sí. De nada, Sophie. ¿Te aparece? Ok. O preguntas. Yes. Yes, que yes, es, pero con qué, ¿dónde está? Yes, yes. Yes, teacher. Sí, sí, dígame, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué el vocabulario? What's the main guest? Guest. Huéspedes. Desafíos. Correcto. Huéspedes. No. Exacto. Huéspedes. Uh-huh. Ah. Como que ella le enseña a los huéspedes acerca de la, de las, ¿cómo se llama? De las tradiciones nativas. Ajá. Nativas americanas.
Correcto. Y Hugan o Hogan, ¿cómo se dice? Hogan, Hogan. Hogan. Sí. Hogan es la lo, tribu. No, no, Hogan es lo que aparece en esa foto. Ah, la casa tradicional. Ese tipo de casa, ese tipo de casa se llama Hogan. Hogan. Sí, es la casa tradicional de los nativos americanos. Okay. Y neighbors es vecino, ¿verdad? La teacher. Correcto. Neighbor. Correct. Okay. Bueno, entonces le voy a dar yo a la primera. Dale vos a la primera, pues, y voy a dar a la segunda. Okay. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house. Ajá, pero si pone toda la oración. A ver, si pongo toda la oración. Ah, pero creo que le falta una L en colorful. No son dos L. Ahorita le digo. Pero el colorful no. Me parece como vistoso. Entonces sería que tiene muchos libros y una. Pero ¿dónde está? Y una pintura vistosa o pinturas vistosas. Algo así. Uh-huh. ¿Qué opina usted, teacher? Que están en buena idea, que eso es, que la idea es de vistosa o colorida, como colorida. Decimos. Ok. Colorful. Le diría que debemos de aprendernos las palabras o entender qué es lo que dice. Si hay alguna palabra que no la entendemos, traducirla para entender todo el párrafo. Porque de lo contrario no vamos a poder dar una respuesta. No, y para eso es, para que trabajemos juntos y para que todos llevemos el mismo paso, para que nadie se ay, yo ya estoy en las 2:12 y el otro compañero, yo apenas voy por las 2 porque no entiendo esta parte. De eso se trata, de apoyarnos. Ok. Bueno, entonces, solo esas palabras teníamos ahí con duda, ¿verdad? Sí. Okay. Ahí todo es más claro como la horchata. Sí. Ya lista para responder, entonces. ¿Qué dice aquí? Aquí. Good brewing stuff. Aquí está. Good brewing stuff. There is a good brewing stuff. Estaba hablando de Nelson, de house, la casa. Ajá, en la casa de Nelson que está en el este, creo, de Arizona, si no me equivoco. No, sí, correcto, Arizona. Correcto. Vaya, y en la otra sería there are siempre de la casa de Nelson there are En esa que estaba colocada anteriormente, la que dice Wood, Burning, Stout, ahí está, es la última de las preguntas que él dijo, de las que él dijo que sacáramos la respuesta, abajo. Es la última. Sí, esa. Ajá, correcto. Correcto, correcto. Ahorita la que estamos buscando aquí, esta es la 2. La 2. Ajá, there are, dos, sí. Son dos, there are. Y si no quiere pensar en nada, piensa en su corazón. Nelson, ya. Quiero ver, Nelson, más people. Vaya, ahí está, ve. It's hard. Sí, él tiene tres. Sí, ahí está, ese. It's hard. Sí, tiene tres sillas, dice. Él tiene tres sillas, o tiene tres sillas. Ah, o sea que donde ella no hay tres sillas. Está en español. Está la traducción, por lo menos. Por alguna palabra que no entendamos. No es trampa, teacher. Usted dígame. No es trampa, es. En el video anterior está la traducción para poderlo entender un poquito mejor. Sí. Higher.
two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Ah, yo no estaba viendo. Vamos a practicar el vocabulario de la casa. Sí, Fabricio. Nosotros ya tenemos todo el módulo resuelto. ¿Y qué hacemos ahí? Ya están ahí. No, lo que querían es la parte donde hay conversaciones, la iban a practicar. Uno va a preguntar, el otro lo va a responder. Okay. Lo que queríamos enfocarnos en hoy, Carlos y Fabricio, es como ya lo han practicado con lo que está ahí. Lo quieren convertir en que sean preguntas de verdad para él y con respuestas de verdad para el compañero. Entonces, no, o sea, no does he, sino que ahora yo te pregunto a ti, Carlos, do you live in an apartment? Do you live in a house? Do you, o sea, eso es lo que queremos hacerlo, ya empezar a tomarle nuestro propio sabor y practicar para nosotros. Ok, teacher. Uh-huh. Bueno, vamos, hagamos uno para ver cómo hacemos. Correcto. Hagamos un ejercicio. Este no hasta aquí, ¿no? Porque aquí tiene las preguntas, pero hay que llegar a la parte esa. Vamos a cansar la velocidad de internet. Por ejemplo, dice, what rooms there is in your home, this, on your house? No, se va a quedar trabado. ¿Cómo se ve? No. Ay, Dios mío. Se quedó trabado. No, pero... ¿Escuchas? Pero no, bueno. ¿Nos escuchas? Entonces, no, lo que pasa es que quería llegar a la parte de que aquí se hacía un gran ruido. Sí, que como hay que compartir el audio. No sé si en esta de aquí donde están las preguntas. No, quizás. No. A menos que yo creo que el teacher nos regaló unos libros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque el teacher quiere que no, teacher quiere que nosotros lo hagamos así, ¿no? Lo quema ropa, sí. Batiche. Acaba. Ayer tuvo que preguntar algo. Pero para tener la idea. ¿De cuál? ¿Cuál es de ese mismo? Lo que pasa es que estaba buscando yo las preguntas que tenía ahí, por ejemplo, que dice how aquí, el apartamento tiene, o preguntarle allá y que me saliera aquí la pregunta si estaba escrita. Porque a veces el que estaba diciendo el y sería, por ejemplo, pone las preguntas ahí, pone las formas. Do you have a jar in your house, Fabricio? Uh-huh. Si se fijan que las preguntas okay. si se fijan, las preguntas están casi al final. Sí, ya están las preguntas que ponen para practicar. Una pregunta, teacher, y él usa what room, ¿verdad?
Pero ¿y how many o how much? ¿Cuándo se utiliza? How many es para cuántos, igual que how much. Tiene que ver... No, ¿cuántas? Sí, para cuántos. Tiene que ver si es contable o no contable. Ese how much es para cosas que no se cuentan. How many es para cosas que sí se cuentan. ¿Cómo sabemos la diferencia? Si la palabra puede llegar, si la palabra es singular y plural, es contable. Si la palabra solo tiene una forma de escribirse, o sea singular o sea plural, pero si solo hay una forma de escribirse, es no contable. Por ejemplo, teacher. Por ejemplo, en inglés, juice. No podemos decir juices o podemos decir leche, por ejemplo, milk. No vamos a decir milks. Leche, ¿verdad? Uh-huh. No es decir voy a comprar leches, no. ¿Por qué? Porque vas a comprar leche, pero puedes comprar un galón, dos galones, pero la palabra leche no se cuenta, no hay singular y plural. Agua. Uh-huh. Agua, exacto. Ah, no puedes decir quiero aguas. No, puedes decir quiero dos vasos, un galón, un litro, porque eso se cuenta. No es la palabra agua que se cuenta. Ok. Eso es la idea. De how much y how many. How much y how many. Uh-huh. Pero... Solo que ocupemos en la discusión también. My house has two bathrooms. Como el foro. The bathroom and living room. A little yard. Okay. Vaya, te puse, mira, how many rooms have your house? Vaya, espérame. Es que para eso estamos revisando qué área tenemos que repasar. Entonces, a ustedes dos, les voy a dar unos links solo para ustedes dos, que son para repasar lo contable. ¿Perdón? Y no contable. ¿Ok? Se le escuchó cortado, Tichi. Okay. Les voy a mandar... Se nos cayó en el en el chat, mejor en el chat. Los links solo para nosotros. Sí. Para que practiquen lo contable y lo no contable. Son tres links. Uncountable. No, se pronuncia countable y uncountable. Countable y uncountable. Uh-huh. Ok. Son tres. Ok, son los tres links. Okay. Antes de que continuar, porque si ya lo hicieron, pero todavía se le está dando un poquito de confusión, mejor lo aclaramos ahorita, que de eso se trata este día, de asegurar que todo esté bien antes de empezar la unidad 3. Ok, dicha. Ok, ¿recibieron los tres links? Esos son. Excelente. Ok. Ok, you're welcome. Oscar. Ahí, hola, ahí tenemos al teacher, hoy nos puede ayudar el teacher, aprovechando que llegó por ahí, por si mencionamos una palabra mal. Sí, dígame, o la pronunciación o el significado. No, tal vez porque Diana llegó de último, le va a tocar de castigo leer las dos. Excelente, me parece. Qué mal trato, hey, Oscar, qué mala onda, no quiere leer en frente del teacher. Teacher, no, estaba hablando ahí con Leticia, estaba viendo esta palabra de Porsche, no sé si la mencionamos bien, es Porsche, ahí te dice, the house has a Porsche. Porsche. Ah, ok. Porsche. ¿Qué significa? Porsche. Porsche. Ajá. ¿Qué significa eso? Ahí en el dibujo, estás viendo, donde ella está parada, ahí, eso es el Porsche. Donde ella está ahí sentada, ahí, eso es el Porsche. Ah. Okay. Pero es el lugar, ¿verdad, teacher? Es el lugar de enfrente de la casa, pero antes, uh-huh, antes del jardín. Esa área, uh-huh, se llama porch. Uh-huh.
Dije, como nosotros no conocemos los Porsche. Ni los carros Porsche tampoco. Y el otro, la estábamos ahí del Colorful. Colorful painting. Painting. No, Colorful Paintings. Paintings. ¿Y esta otra palabra? Mexican o American, ¿qué? Writer. Mater. Writer es escritora. ¿Escritora o escritor? Ok. Otra. Es una escritora mexicana. Ajá, americana. Sí, Miss Sister es una escritora mexicana. Correcto. Para nosotros le decimos chicanos, ajá, pero sí. Sí, chicanos, le dice nacidos en Estados Unidos, diciendo padre mexicano. Exacto, pero lo correcto chicanos. Es esa. Ajá, lo correcto es Mexican American, aunque los latinos decimos chicanos. Porque es México. Ok, nice. Mire, la otra pregunta, la otra pronunciación, very different, está bien. No, la no. Que está abajo, la que dice some, abajo. Some of her neighbors. Ah, es neighbor. Neighbors. Neighbor. No, esta. Interesting. Ya la vi. Interesting. No se pronuncia. La E después de la T. Esa primera E no se pronuncia. Entonces vas la T y de vas directo a la R, pero suave. No es doble R, solo es una. Entonces va a salir interesting. Interesting. Correcto. Interesting. Okay. Okay, nice. Flower, ahí te dice pink flower. ¿Estamos refiriendo al piso o al pasillo? Al piso, pink floor. Okay. Pink floor. Es el piso de rosado. Sí. Okay. Ahí lo podemos ver en la foto. Uh-huh. Sí, correcto, sí. Quiero ver to learn about nativo. Native American. Native American. Uh-huh. Y eso sí, tribes. Sí, americanos nativos. Ajá. Y eso sí, tribes. 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 Native uh-huh. American tribes. Correcto. Ok. Yo voy a hacer algún otro ejercicio aparte de este que tiene abajo la señorita Leticia. Nosotros ya lo terminamos. Ya terminaron todo lo de la unidad 2, de 2 al 2. Sí. Sí, hasta el 2.12. Perfecto. Entonces sí les tengo algo especial solo para ustedes. Si han finalizado. Lo interesante es que muchos... A pesar de que ya lo hemos visto aquí, todavía hay un poco de confusión para la idea de qué es lo contable y lo no contable, que es lo que estamos viendo, que son los casos de cuándo se usa el is y el are y en qué son circunstancias diferentes. Okay. En este momento le estoy mandando 3 links para que puedan trabajarlos y estar claro qué significa cuando contamos y no contamos. Vaya, señorita Leticia, captúrelo y lo pone en la pantalla. Ella está compartiendo la pantalla. Entonces ahí también salgo de acá y pongo el chat. ¿No les aparece en el chat o sí? Sí, ahí están. Ajá, esos dos. Yo no veo ninguno. Pero ah, okay, sí, sigo, okay. Sigo en el grupo. Solo dejé de compartir la pantalla. Okay. Sí. Ahorita se las comparto. Okay. Solo que cargue y se las comparto. Pero ¿recibiste los 3? 1, 2, 3, sí. Ok, sí, los 3. Ok. Y cómo, mientras se carga, te voy a explicar cómo te va a ayudar esto. Esta parte de contable y no contable es específicamente para ayudarte con hacer preguntas con is, are, some y any.
¿Por qué? Porque okay. En inglés tenemos algunas palabras que, aunque solo sea singular, solo sea una palabra, la tratamos a veces como plural y viceversa. Hay a veces que queremos hablar en plural, pero lo tratamos con singular. ¿Por qué? Porque esas son las palabras no contables. O sea, en inglés no se trata de uno, dos, tres. En inglés no contable son palabras que tienen singular y plural. Por ejemplo, la palabra agua. No vas a decir quiero aguas, porque la agua no se cuenta. Se cuentan los galones, se cuentan los litros, se cuentan los vasos. Pero la agua no se puede contar. Entonces, como solo hay una sola forma, ahí es cuando vamos a ver si es contable o no contable. Para eso son los ejercicios que les acabo de mandar. Ok. Entonces, el último, el primero van a identificar, practicar, y el último es cuando ya lo ponen en uso con los temas que hemos visto de la unidad 2. Ahorita les comparto la pantalla entonces. Okay. Gracias, teacher. De nada. Para dormir, sino que es un hogar. Así, eso hice yo la anterior. Y así, ¿verdad? Agregándole lo más o menos la historia, como se refería a los otros. Y que en vacaciones, mi amigo y yo iremos a visitarla. Algo así, hice yo la historia. Está bien. Y así que hemos trabajado en eso de la plataforma y empezar la número 3. Ok, ¿cómo van todos? ¿Ya están bien con la plataforma? ¿Hay algún ejercicio que no han logrado hacer o se sienten bien? A mí me falta, teacher, pero yo porque no los he hecho todavía. No hay problema, pueden usar ahí el tiempo entre compañeros. Sin embargo, les voy a mandar 3 links que no son obligación, solo es por si acaso tienen tiempo o quieren repasar. Estos son específicamente para ayudarles con las palabras que veo que varios están teniendo, que es la diferencia entre lo que es contable y no contable. ¿Y cómo eso nos afecta en esta unidad? Nos afecta porque las palabras que son no contables, o sea, que solo tienen una forma de escribirse, la tratamos como que si son plurales. La podemos usar con some. ¿Cuáles son esas palabras? Por ejemplo, lo que hablamos, gases, líquidos y granos. Yo, si quiero leche, tengo que la leche o el agua no puedo pedir más que uno. No puedo decir quiero aguas. En cambio, puedo decir quiero manzana o quiero manzanas. Puedo decir singular y plural. Pero con agua, con leche, no puedo decir quiero leches. No, tengo que decir quiero un galón, un litro o algo. Pero la palabra no. Entonces, en inglés, eso es la diferencia entre contable y no contable. Con esas palabras que no son contables, es cuando usamos la forma plural, como some, podemos usar any. Entonces, esos 3 links que les acabo de mandar, es para ayudarles, para reforzar eso. Para que si todavía queda alguna duda, pueden entender cuándo usamos una de esas cosas. Ok. Como les digo, eso es adicional, no, o sea, no era parte del plan de hoy, pero ya que vi que algunos cuando estaban repasando la unidad 2.1, 2.2, que empezaron a ver las cosas del cuarto, no se acordaban por qué en algunos casos se usaba uno y no el otro. Y es por eso, es por las cosas que a veces, por ejemplo, yo puedo decir 2 camas, 2 televisiones, pero no puedo decir algunas palabras en inglés que solo hay una, por ejemplo, yo vi en inglés las noticias, no existe singular, no existe noticia. Entonces, si yo quiero hablar en plural, tengo que usar la palabra some. Entonces, ahí están los ejercicios, pero asegúrense primero que están bien con la unidad 2. Si están bien, entonces se meten a los 3 links que le mandé. Ok, gracias. De nada. Mary like it. I see some. Many. I
A little. Un poco de eso. No, es a few. A little of few. No, a little tiene que ser. Okay. There aren't a lot of space in the refrigerator. Oh, there aren't. Yo no tengo muchos huevos en el refrigerador. Veo. There aren't. Interesante, ¿no? ¿Cómo van, Carlos? ¿Cómo están, Fabricio? ¿Ya, ya están entendiendo un poco mejor? Pues en las anteriores estaban fáciles, esta está un poquito más. Pues, más, más de pensar un poquito. Por ejemplo, sí. There aren't. Esa es la segunda, ¿verdad? Sí, el segundo ejercicio. Excelente, porque te, después de este le quedan las que más difícil todavía, así que excelente. Okay. Entonces aquí sería much. They aren't much days in the refrigerator. Ahorita. No, mi amor. Tinta. 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 Como el líquido. Como el líquido. Sí. Correcto. El líquido. Tinta, perdón. Tinta. Es aéreo. Air. Air. Aéreo. Es aéreo. Vaya, hoy sí vienen las de. Las de no, las van de quinta. Las de Diana son rice, ahorita. Arroz. Ah, no, yo estaba diciendo. Ah, vale. Arroz. No, ahorita son las de Diana. Ah, ok. Vaya, apple. ¿O manzana? Contable, contable. Ahí está la moneda. Money. Ahí está la moneda. Ah, contable. Ah, sí, claro. Que nos abunde. Los dólares. No es contable, perdón. No es contable. No, porque el dinero no lo contás, contás los billetes. Sí. Pero no, pero no puedes decir. Estamos dame, hablando de unidad, no, ¿verdad? Exacto. No puedes decir dame dineros. O si yo te digo, si yo te digo tengo dinero, no sabes cuánto, porque no se cuentan. Lo que se cuenta es que tengo dólares, porque dólar o dólares sí se cuenta, pero dinero no se cuenta. Okay. Entonces, sí, entonces sería billetes. Ajá, billetes sí. Si fuera billetes, sí, pero ajá. Ahí son las cosas de que es la diferencia, pero te va a ayudar después. Ok. Sí. O sea que en ese caso, si habláramos de dinero, sí se puede. Si hablamos de billetes, perdón. Correcto, de billetes sí. Billetes y monedas, o monedas no cuentan tampoco. Sí, sí, porque puedes tener una moneda o puedes tener varias monedas. Exacto. Eso es. Pero acuérdese que tiene que ser, no en español, pero en inglés la palabra tiene que tener singular y plural. Correcto. Okay. Finish the exercise. Excelente. Ahora van a un poquito más difícil. Y ya saben que la última es más difícil. Okay. Todo eso. Ok. Este, el 1.2 es el que dice. Ajá. Ese, esa evaluación, exacto. Este. Esa. El 9 ya lo hice. En esta evaluación, nos dice que pongamos, aquí está en español. Dice, lea cada artículo, luego enumere las actividades del horario de cada persona seleccionando los números del 1 al 5. Ajá. Entonces, por ejemplo, el primero. Aquí está. O sea, yo siento que el primero sí estaba como fácil lo que dice, pero es el segundo. Yo puedo ver la imagen ahorita, pero la respuesta dice. La respuesta, usted tenía que poner el número de la respuesta. O sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, la 1 dice, él va a correr. Entonces, es lo primero que ella hace al nomás levantarse. O sea, lo que tenía que hacer era enumerarlo según las actividades que ella hacía en el día. Entonces, la primera actividad, perdón, era se levanta.
La segunda era que ella va a correr. La tercera era que se preparaba desayuno. La cuarta era que se iba para el... I read a book last month. Sí, a book. Porque es singular. ¿A dónde? Ah, que no lo veía. Y acuérdense la diferencia que hablamos ayer entre A y An. Sí, por la consonante tiene que ser A. Uh-huh. A tiene que ser. Hay excepciones cuando no se pronuncia la letra. Dice, no sé, ¿vale? Correcto. Dice cuando... singular, ¿no? Sí. Comienza sí, sí. con una consonante. Uh-huh. Ahí chivo, pues. Ese se explica. Sí, sí, para estar seguro que les quede claro. Para... Uh-huh. Sí, está chido. Hold, I held an orange. And. Porque, ya nos están llamando ya. Okay. ¿Qué quiero? Me alegra que pudieron practicar. Finalizamos la unidad 2. Yo sé que a algunos les quedó todavía pendiente alguna actividad, pero no hay problema. Lo importante es de que ahora entiendan claramente todo lo que hemos visto hasta este momento. Ya vimos de la 1, de las cosas de la casa, del sound, del any, de cómo hacer preguntas en presente y que lo vayamos poniendo en práctica. Entonces, no tenía pensado, pero le mandé a algunos grupos unos links para poder practicar lo que era contable y no contable. ¿Por qué? Porque todavía hay un poquito de confusión de cuándo se usa el some y el any y el a y el an. Y eso es involucrando no solo la palabra, pero si la palabra es contable o no contable. Entonces, hoy ya no hay tarea porque debemos de estar ya finalizado hasta las 2.12. Mañana vamos a iniciar la unidad 3 en la plataforma. Así que si todavía no han finalizado las 2.12 o quedó un ejercicio que no lograron terminar, traten de terminarlo porque mañana sí ya empezamos la unidad 3. Antes de despedirnos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda de algo que no les quedó claro? Yo logré terminar, dice, la última de la que le dije que tenía dudas. Ya la logré terminar, así que estamos listos para empezar la 3.1 mañana. Excelente, Sophie, me alegra. Ok, perfecto. Mañana, teacher, hasta la 3, ¿cuánto estudiamos? Vamos a ver de las 3.0 hasta las 3.4. Esa es la idea de mañana, de 3.0 a 3.4. 3.4. Ok. Uh-huh. Thanks. Ya puede ir a ver el resumen, bro. Ok. Bueno, si no hay, así es, si no hay ninguna pregunta. Ok. Listo, entonces. Listo para mañana, entonces. Listo para mañana. Nueva unidad. Ok. Excelente. Good night. Thank you. Good night. Good night.